El Martes Santo no puedes perder detalle. Todos se agolpan al pie de la cruz. Longinos se asegura que Jesús ha muerto. Se siente el dolor de San Juan y de la madre de nuestro Señor Jesucristo de las penas. Muy cerca le sigue en la tarde de Martes Santo Dulce Nombre de María Santísima. Son las imágenes de Antonio Bernal Redondo para esta carmelitana hermandad. En nuestro caso, somos una hermandad que tenemos nuestra sede canónica en el colegio, en Matola. Y bueno, para nosotros es un acto muy importante porque es llevar a la hermandad al centro de la ciudad, en este caso al barrio del Raval, a San Juan. Bueno, ya hemos celebrado algunos actos importantes esta cuaresma, la misa de hermandad, la jura de reglas, presentamos también ese día los respiraderos del paso de misterio y bueno, muy ilusionados con el año que tenemos por delante. ¿Qué destacaríamos de Martes Santo? Bueno, pues para nosotros es el día que le da sentido a nuestra hermandad, el día que realizamos la estación de penitencia. Y bueno, además este año pues va a ser un Martes Santo muy especial. Cumplimos 15 años desde la fundación de la hermandad en 2004. Y bueno, este año de forma particular nos va a acompañar la hermana general de la congregación, que va a venir desde Roma a la procesión de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Y luego, bueno, pues tenemos un estreno muy muy importante para nosotros, que son los respiraderos del paso de misterio, con lo que se va a dar por concluido ya el proceso de talla del paso, que empezamos hace 15 años a hacerlo y que lo vamos a concluir por fin este año. Este año vamos a acabar con lo que es la talla del paso y luego posteriormente vendrá lo que es la imaginería, los ángeles, las imágenes que van en las capillas, los arcángeles y luego el dorado del paso, que será con lo que ya se concluya. Dulce Nombre de María. Bueno, pues Dulce Nombre de María, igualmente pues muy ilusionados también. Este año ya cumplen 6 años dentro de la estación de penitencia, además con la particularidad de ser el único paso en toda la Comunidad Valenciana que va portado con mujeres a costal, y este año además especialmente contentos porque estamos rozando casi las 2 cuadrillas de mujeres y bueno, la verdad que en estos momentos que se viven, pues para nosotros es todo un éxito, la verdad, tener a tantas chicas ilusionadas por formar parte de la cuadrilla.